noches. Bienvenidos una semana, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Más que Pelotas Radio. Hoy es lunes, pero para mí es como si fuera sábado, porque hoy seguramente no llegue a mi casa hasta las 6 de la mañana. Señoras, señores, Valverde, Ernesto Valverde, ya no es entrenador del Barcelona y esto hay que celebrarlo. Se ha tratado muy mal la salida de Valverde, lo vamos a comentar todos aquí, pero los culés, los señores del Barça, estamos contentos como nunca. De ahí el volumen de la música, se oye también aquí los aplausos de la gente. Estamos a tope. Gracias por todo, Ernesto, y sobre todo, ¡no vuelvas! Más que pelotas, ponemos coraje. Márcame de cerca o te llevo a su traje. Tenemos la finta, el sprint y el regate. Desmarca el espacio, asistente y remate. Nos gusta el deporte, somos futboleros. Noticia fresquita, debate sincero. Más que pelota, más que pelota. Cortito y al piso, sin patadones. Y haciéndome falta, evita mis goles. Para esta pachanga hay que ponerle arte. Y más que pelota, más que pelota. Más que pelota, vámonos. Ahora sí, ya estamos aquí de nuevo. Ya estamos aquí. Y nada, vamos a empezar un programa que pinta durísimo. Veníamos con un guión. Las últimas informaciones, los últimos acontecimientos han variado un poco el guión, pero estamos aquí los importantes para hablar de lo que toca, ¿eh? Acordaos que hubo una final de la Supercopa, esta que se inventaron un poco. Y bueno, hay que hablar también de esa final. Y hay que hablar, como no, como estaba comentando, de la salida de Ernesto Valverde y el fichaje de Don Quique Setién. Un entrenador que me tiene a mí enamorado hace tiempo. Si me seguís hace tiempo lo sabréis. Me tiene enamoradísimo este entrenador. Y vamos a comentarlo todo con nuestros colaboradores de hoy. Buenas noches, Juanma Sánchez. Bienvenido a un programa muy especial. Hola, ¿qué tal? ¿Por qué yo soy el primero? Bueno, porque los últimos serán los primeros, amigo. Antes que nada, ya lo presentarán luego, darle la enhorabuena a mi hermano Alex por esa Supercopa, que luego también comentaremos. Y nada, veo a Nacho, te veo a ti muy contento. Veremos. O sea, aquí, según dicen que es el tiempo, vale, perfecto. Genial, yo lo quería para Atleti, me habéis chafado. Pero bueno, programón, o sea, de verdad, quien lo esté oyendo que se quede hasta el final o que lo oiga después, pero programón, porque hay dos temas claves que, vamos, de actualidad inmediata, ¿eh? Correcto, sí señor. También tenemos hoy aquí a Nacho Jiménez, que va y viene, pero está aquí. Nacho, buenas noches, compañero, y felicidades, ¿eh? ¿Ves? Sale y entra. Nacho es como... Nacho es pues eso, ¿no? Como los fantasmas. Se aparece esconde, y desaparece, ¿eh? Sí. Se esconde en la alcantarilla, ¿eh, Nacho? Bueno, también tenemos, evidentemente... Ya estamos. Era un pequeño fake para que veáis que yo sí que sobrevivo, no como Ernesto Valverde en el Fútbol Club Barcelona. La verdad es que han sido dos temporadas y media bastante duras, pero creo que al fin y al cabo se podría decir que ha merecido la pena porque llega Quique Setién, porque realmente la llegada de Quique Setién yo creo que también paraliza esa llegada de Koeman en verano. Y la verdad es que muy contento con esta llegada de Quique, porque con esto vamos a volver a recuperar el estilo, luego los resultados podrán llegar o no. Pero creo que lo más importante actualmente era recuperar el estilo y sobre todo eso, con ganas de que ya se haga ese comunicado oficial, que el CM no sé qué estará haciendo, no sé si está cenando, si está celebrándolo también. Y bueno, sobre todo también luego con ganas de comentar esa final de la Supercopa, que bueno, que el Madrid se ha llevado la Supercopa, pero que yo creo que realmente la Supercopa de verdad se la ha llevado el FC Barcelona con esta institución. Pues sí, evidentemente es un trofeo que celebramos todos desde aquí, ¿eh? Que es lo que decimos, al trato humano yo creo que es bastante nefasto, pero... futbolísticamente estábamos muy, muy, muy contentos. Antes de presentar a mi compañero Alejandro, un saludo a David Galve, que se encuentra en un periodo gripal bastante grave.
Me imagino que esto le habrá subido el ánimo como si fuese vitamina, ¿eh? Igualmente. Buenas noches, ahora sí, Alejandro Carrasco, compañero, amigo, y felicidades. Hola, por esa noches. Supercopa, ¿eh? Gracias, contento, no voy a negar que estoy contento, pese a la pantomima, como tú has dicho, de Supercopa. Lo que se refiere a fútbol, contento, ha vuelto al Madrid después de un año o año y algo. Y la verdad es que tengo muchas ganas de hablar y decir varias cositas y sobre todo de analizar el partido del día de ayer. Pues sí, porque es un partidazo. Vimos rachas, ¿no? Momentos del partido y tuvimos para todo. Antes de empezar este programa, hoy se lo dedicamos al vaquilla del Sandow, que es un seguidor nuestro, al que le mandamos un abrazo enorme y le felicitamos por su trayectoria en el mundo del culturismo. Como digo, un partido que tuvo distintas fases, un partido que, bajo mi punto de vista, y ahora hablaremos también con Juanma, que es uno de los implicados, el Real Madrid ganó, pero el Atleti también hizo mucho para perderlo. Alex, vimos a un muy buen Madrid, falto de referencias, evidentemente, no estaba Hazard, no estaba Benzema, pero a mí este Real Madrid cada vez me gusta más, ¿no? Ha crecido mucho la figura de Valverde, está bastante sólido el equipo. A ver, llegar a un Madrid después del año que pasó el año pasado, sin Cristiano, cuando te presentas a jugar un título de este tipo sin tus tres delanteros teóricamente titulares como puedan ser Benzema, Bale y Hazard, sin Asensio lesionado, la verdad que solamente Zidane puede hacer lo que hizo, o sea, sorprendiendo, jugando con cinco centrocampistas, haciéndose dueño del balón en los dos partidos. No hay que ser oportunista, ¿eh? No hay que ser tampoco hipócrita. Seguramente que si hubiera perdido el Madrid ayer en los penaltis, los titulares hubieran sido los mismos. Hubieran dicho de que falta gol, de que los momentos claves necesita gol, etcétera, etcétera. Y bueno, me quedo con cositas, ¿no? Me quedo con cositas. Me quedo sobre todo con ver a ese Valverde consagrado, ¿no? El mejor jugador de la final, fue protagonista, supo leer sobre todo una de las últimas jugadas del partido que cualquier jugador hubiera hecho lo mismo. Me sorprende también que en los pocos minutos que se dé a Mariano, creo que Jovic, sí que es verdad que puede ser que esté trabajando bien, pero no hay tanta diferencia realmente entre Jovic y Mariano. Entonces, de ahí viene mi duda, ¿no? De por qué no se le da más oportunidades a Mariano. Y dicho esto, pues el Madrid súper rejuvenecido, creo que Modric ha hecho dos partidos magníficos, creo que ha sido en líneas generales junto a Valverde lo mejor del Madrid. Y bueno, te sale Rodrigo, te hace buen papel, te sale Vinicius, bueno, de aquella manera también cumple y sabe adaptarse al plan de jugar del Madrid. Y muy contento sobre todo porque, bueno, primer título, Zidane ha levantado su primer título y los datos de Zidane con el Madrid en las finales son espectaculares, la verdad que son demoledores. Y promete un año muy interesante en Liga, sobre todo va a haber una disputa muy interesante entre Madrid y el Barça, a no ser que cambien mucho los planes. También incluye al Atlético, por supuesto, hasta 5 puntos y tiene muchas cosas que decir aún. Y sobre todo, creo que pese a este torneo se han visto cosas, ¿no? Se han visto detalles, tanto de Madrid como Barça y Atlético. Y ninguno de los tres está descartado para nada, ¿eh? O sea, esto da, como hemos visto en cuestión de partidos, se puede dar la vuelta a la situación y bueno, pues ser otro cantar. O sea, el Madrid nadie hubiera apostado hace 3 meses o 2 meses que iba a ser campeón de la Supercopa. Sobre todo porque no era el invitado y no deberían estar, pero bueno. Dicho esto, contento. Más adelante voy a dejar hablar a mis compañeros un rato. Luego sí que me gustaría analizar una serie de detalles del partido de ayer y sobre todo, pues nada, ilusionado los meses de competición que nos quedan. Pues sí, bien comentabas esa figura de Fede Valverde que, bueno, mancilló un poco la imagen del partido con esa falta que, bueno, todos los que hemos jugado a fútbol sabemos que esa falta en ese minuto, en esa final, se hace siempre. De hecho, Valverde incluso lo ha dicho, ¿no? Que, bueno, que no olvidará nunca las palabras que le dijo... ¿Qué le dijo el Cholo? Bueno, y la otra parte la tenemos con Juanma Sánchez. Un Atlético Madrid bastante igual a lo que estamos acostumbrados, bastante igual a lo que comentáis siempre en el chiringuito audiovisual. Y no sé cómo lo viviste tú el partido, Juanma. Vamos, un coñazo, ¿no?
Es lo que habitualmente estamos diciendo y decimos de ese, del Atlético del Simeone en 2019, bueno, desde 2017, yo te diría. No, lo vivimos los dos juntos en directo. Y creo que eso fue lo mejor del partido, ¿no? Porque los primeros 90 minutos, horrible. Partido aburridísimo, de verdad. Estaba en directo. Y claro, la gente me decía, no, comenta el partido. Es que no está pasando nada. Si es que, lo dije yo, otra vez el Madrid con como el Barça, 62-38 posesión. Justo, sacan una esta, 63-37. Justo, es que si tú le regalas el balón al Madrid, perfecto. Sale con cinco centrocampistas, normalmente... Pues hombre, eso te hace que tenga más, más posesión y tal, pero no le puedes regalar casi el 100% del balón. Es que ya me cansa, o sea, ya me cansa. Y yo estoy un poco triste porque con lo de Setién se quita una bala posible de para sustituir a Simeone cuando esperemos que este verano decida marcharse. Además que lo habéis defendido bastante vosotros siempre en el canal, si no lo recuerdo mal, ¿no? Tanto tú como Wanker sois bastante admiradores de Setién. Y siempre habéis dicho, en el caso de que el Cholo no siguiera... Es uno de los mejores candidatos. Hombre, prefiero también a Setién, Adri, también te digo, prefiero a Setién que me traigan a Emery, o a Marcelino. Hombre, no, también. También te lo digo, ¿sabes? O sea, que mi fantasía como traer a Cavani será Klopp siempre, ¿vale? Ya le renovaron, es muy, muy, muy complicado, pero bueno, si no puede ser Klopp, pues él se tiene. En cuanto al partido, poco más que decir, es que no tengo nada que decir. El partido fue un aburrimiento, fue un coñazo de partido. Se empezó a jugar por parte del Atlético de Madrid en el minuto 115, que fue cuando empezaron a darse golpes, a fallar goles, a... tal, es que es lo que tengo que decir de ese partido. Pero vuelvo a decir, la gente, bueno, ya sabemos cómo son algunas personas. No sé, me escribían y me decían, no, habéis perdido un título. No, yo he perdido contra el Madrid, no he perdido un título. A mí el título me da lo mismo. Lo dije, y para que veáis que no soy hipócrita, lo dije con el Barça, que para mí era ganar al Barça, como la Liga, y lo digo ahora con el Madrid. Tema Fede Valverde, bueno, la falta lo hubiéramos hecho todos. Yo no sé si Morata hubiera llegado a algo porque se le iba largo el balón, eso está claro. Pero de ahí a darle el MVP de la final, vale, hizo un partidazo y tal, pero ¿cómo tú le dices a los niños que eso hay que hacerlo porque es el último y te juegas un título? Pero ¿cómo premias eso? Dáselo al Courtois y ya está. Claro, sí, sí. Pero no se lo des a Fede Valverde, hizo un partidazo, la verdad, porque el chaval ese es buenísimo. Pero no le des el MVP a un tío que se ha ido expulsado. Simplemente por la imagen. Yo pienso igual. ¿Qué estás dando de cara al mundo, no? Luego ya si quieres podemos darle la vuelta y decir, si el Atleti hubiera hecho eso, hoy el Marca y el As, esa prensa madridista, estarían, bueno, volviéndose locos, explotarían las relaciones del AS y del Marca y de Deportes 4 y de Gol TV y del Chiringuito. Yo lo puse de hecho en Twitter, lo dije. Dije, está bien porque Fede Valverde es un jugadorazo y ha hecho un partido exagerado, pero de ahí a premiar quizás es como demasiado, ¿no? Es lo que tú dices, ¿no? La gente que lo vea, los niños que lo vean, que parece, ¿qué mensaje transmiten, no? Claro, parece que le están premiando. Es que, a ver, también te pones a pensarlo, es una buena acción, es una acción que no le da un título al Madrid, pero que le evita perderlo. Sí, sí, tenemos la... Lo más reciente fue lo de Luis Suárez con Uruguay, hizo lo mismo. Claro, igual, en el Mundial, igual, pero, no sé, premiar eso con un mejor jugador del partido, no me parece, ¿no? Y es todo lo que tengo que decir de la Supercopa, de verdad. O sea, salen muy reforzados de esta Supercopa O'Black, a pesar de que digan que no se tiran los penaltis, etc., me da igual. En un partido de liga no hay penaltis. Bueno, al menos uno, no hay cinco, habrá uno o dos. Sale reforzado Correa, pero veremos a Correa cuando empiece a hacer uno o dos partidos malos a ver qué pasa. Y sale reforzado Marcos Llorente. Sale reforzadísimo Marcos Llorente, que le ha cerrado la boca a Simeone y le ha dicho, Simeone, me tienes que poner aquí. Me tienes que poner aquí y no sacarme en el 87, sacarme en el 60 o sacarme el titular, porque Marcos Llorente aporta muchísimo. También algo negativo, que Hermoso ya se lo ha cargado, prefirió sacar a Savic que a Hermoso por Jiménez cuando se fue, que por cierto dicen que tiene una lesión en el gemelo.
Y bueno, necesitamos un lateral izquierdo ya de ya, porque no puede ser que Arias esté jugando de lateral izquierdo. Otra vez he hecho los cambios, aún el lateral izquierdo es una vergüenza, pero vergüenza, vergüentísima. Joao, bueno, pues supongo que necesitará un poco más de tiempo. No lo critico, porque tiene 20 años, acaba de llegar, como el que dice. No entiendo tampoco mucho la gente que miran cuánto costó y solo lo critican por eso. Y poco más, a pensar ahora ya en la liga. Y bueno, esta prórroga, ya por último sí que sí, me da un poquito más de... Este partido me da un poquito más de esperanza, ¿no? De cara a la Champions, ¿eh? Porque, oye, un equipo como el Madrid que te domina y no es capaz de ganarte los 90 minutos, oye... El Liverpool no es el Madrid, ¿no? No lleva la camiseta blanca y le juega el Madrid en el pecho, que es lo que yo creo que a los jugadores del Atlético de Madrid no sé si les da miedo, les pasa algo. Entonces, bueno, me da un poquito más de esperanza a pesar de haber perdido. Y yo lo que tengo que decir de la Supercopa. Nacho, que vas y vienes, si estás, me gustaría saber tu opinión también sobre esa Supercopa. No, realmente la Supercopa, lo que tengo que opinar sobre ella, sobre la final, la verdad es que creo que fue una final bastante igualada. No vi al Real Madrid arrollador contra el Valencia y realmente cada uno jugó con sus bazas. Creo que ambos equipos tuvieron ocasiones para poder ganar esa final. En lo que fueron los 120 minutos creo que tanto Black como Courtois estuvieron muy bien. Y en lo que vienen a ser en los futbolistas, creo que ningún jugador destacó, que digas tú, fue jugador el MVP del partido y demás. Yo creo que más estuvo en el tema de las áreas. Y bueno, hablando sobre el Atlético de Madrid y demás, pues bueno, se vio un Atlético de Madrid igual que el Barça, esperando un poquito atrás. Sigo diciendo que lo de jugar con Joao Félix la primera parte infiltrado ahí en el medio campo y la segunda haciendo ayudas en banda a Trippier fue bastante vergonzoso, ya que un jugador de ese calibre y de esa calidad, verlo defender antes que atacar, pues la verdad es que duele un poquito. Y luego lo que decía Juanma, creo que comparto mucho su opinión. Creo que lo que ha hecho Ángel Correa en estos dos partidos de la Supercopa es bastante destacable, porque es un jugador que siempre de revulsivo daba la talla, pero como titular nunca ha llegado a dar ese nivel que se esperaba de él. Y creo que en estos dos partidos, sobre todo contra el Real Madrid, estuvo muy bien y creo que fue lo mejor del partido del Atlético de Madrid, inclusive con Morata, que para mí hizo un gran partido, porque realmente parece una tontería, pero la acción de Fede Valverde, el control que hace Morata para encarar hacia la portería es buenísimo. Es una auténtica locura ese control. Luego tiene ocasiones peligrosas que no pudo materializar, pero bueno, fue un jugador que en ataque generó peligro al Real Madrid, pese a que falló esa ocasión contra Courtois, que realmente se golpeó, nunca lo entenderé. Sobre el tema del Real Madrid, un Real Madrid que vemos que ha mejorado en estos últimos meses, es la tónica a seguir que estamos viendo, con esos 5 centrocampistas con lo cual ha podido arrollar en el tema de la posesión. Fede Valverde, la verdad, es que parece que es una realidad. Parece que es una realidad porque son dos partidos en el torneo, han sido maravillosos. También quiero destacar el torneo de Luka Modric. La verdad es que estoy viendo a Luka Modric muy cómodo. También debe ser por eso, por el acompañamiento de Fede Valverde, Casemiro, Kroos, que le hace estar más seguro. Pero lo veo más suelto. Estoy viendo a Modric de las anteriores temporadas con el Real Madrid. Además de, bueno, el tema de Courtois, que yo creo que, pese a todos los memes que hubo en su día y demás, creo que ahora mismo Courtois se está sentando en la portería del Real Madrid y sus últimas actuaciones son brillantes, porque realmente, para mí, lo de Thomas no fue un fallo, fue un auténtico parón de Courtois. Parar ese penalti me parece una auténtica locura. Y realmente eso fue como, probablemente, fue un cara o cruz, como suelen ser los penaltis, pero creo que ningún equipo pasó por encima del otro. Y bueno, ya destacando el tema del MVP y demás, comparto también lo de Juanma. Lo de Fede Valverde, como todos bien habéis dicho, cualquiera hubiera hecho esa jugada, realmente esa acción, todos los que hemos jugado a fútbol la haríamos. Pero para el tema de los niños y demás, para el tema de la formación, no pretendas decir a un niño que le vas a dar el MVP o al mejor jugador del partido a alguien que va a quedar marcada por esa acción, porque Fede Valverde podrá haber hecho un gran torneo, pero la acción del torneo va a quedar grabada por esa entrada de Fede Valverde bastante fea a Álvaro Morata. Creo que era un MVP que se podría haber entregado perfectamente a Courtois o al propio Luka Modric. Así que bueno, creo que Supercopa, que creo que al Real Madrid le viene bien para seguir estando en ese estado anímico positivo de cara a la eliminatoria con Manchester
City, y luego para el Atlético de Madrid realmente parece que no. Yo sinceramente lo que opino, no sé lo que opina Juanma, creo que Juanma no está en la misma línea que yo, pero yo creo que para el Atleti haber ganado esta Supercopa hubiera sido algo importante, porque realmente le hubiera solucionado la temporada. Parece que no, pero yo creo que le hubiera solucionado la temporada. El tema de ganar un título ya hace algo, y además siendo contra el Real Madrid. Pero bueno, el Atlético de Madrid se cargó al Barça, le plantó cara al Real Madrid en la final, y bueno, no sé cómo interpretar las declaraciones del Cholo Simeone diciendo que en 90 minutos ningún equipo la ganó en la final. Eso es de perdedores. Es de perdedores, pero eso bueno. Eso es de perdedores, sí, sí, sí. Y de un equipo pequeño, que eso se me ha olvidado comentarlo. Perdóname, Nacho, ¿eh? Sí. Es una vergüenza que el entrenador de tu equipo salga a decir eso, que te quedas con que en 90 minutos no te ha ganado nadie. Es vergonzoso. O sea, yo no quiero sonar pedante ni nada de eso, pero es una vergüenza. Es que yo no me quiero imaginar si Zidane sale a decir eso si hubieran perdido. Es que no me lo imagino. Es que no me cabe en la cabeza. Y hay mucha gente creyendo en el discurso de Simeone. Yo no le creo ese discurso de Simeone. Yo le creo muchos discursos de Simeone, pero ese ya no. Ese no, porque me parece de un equipo que dices, oye, tiene que estar en mi... Decía uno, tiene que... Nosotros con otro entrenador estaríamos en mitad de tabla peleando. No, mentira. Mentira. Con la plantilla que tienes... puedes moldearlo de otra forma, ¿no? Y decir, a lo mejor... bueno, pues hemos competido aún todo por eso Real Madrid, tal. No decir, no nos han ganado en 90 minutos. Pero ¿qué planteamiento de perdedor es ese? Por Dios. Que somos el Atlético de Madrid, que nos hemos gastado un pastón en fichajes y que hemos traído y tenemos un equipo maravilloso para jugar a otra cosa. Pero si juegas a lo que juegas, normal que te sientas orgulloso de que no te hayan ganado en 90 minutos. Si es que es normal. Perdona que te interrumpa, Juanma, y recordar aquella famosa final que Simeone acaba sacando a Tomás en vez de a Correa, y me recordó este fin, el partido de ayer un poco igual, ¿no? Sacando a Xavi en la prórroga igual, un defensa, o sea, pero... creo que en los momentos importantes, pues lo que hablamos, no... Jiménez estaba lesionado, Alex, tiene problemas en los gemelos, de hecho, ahí si tú ves imágenes de Jiménez después de la... O sea, al empezar la prórroga tiene dos agujeracos en las medias para que no le roce los gemelos. Tiene los gemelos hechos polvo los dos. Pero sí, o sea, la final en la que saca a Tomás en vez de a Correa, el Madrid estaba muerto en esa final. Y el otro día, o sea, lo que tú lo puedes hacer es una final sacar a dos defensas. Arias, quitas a Lodi, pasas a Saúl al lateral izquierdo, luego te rayas, sacas a Arias, subes a Saúl al medio campo, Marcos Llorente. Es que no lo sé, algún día explotaré y empezaré a pedir cabeza, porque es que ya no me lo explico. Yo espero que no sigamos con este planteamiento, porque como llega a venir Cavani o llega a venir más jugadores buenos al Atlético de Madrid el año que viene, sigamos con ese discurso, yo voy a empezar a pedir cabezas. Es que es así. Le doy la temporada de transición, perfecto, un año. Como el año que viene no espabilen, a pedir cabezas, y me da igual que me llamen lo que quieran. Es que no es... Es intolerable esto. Bueno, dejarme que le pregunte a Alex Carrasco, porque comentaba antes la figura de Valverde, pero ese iba a proponer ahora esta pregunta yo. Porque, Alex, Courtois, hemos venido criticándolo, cuando lo ha hecho bien también lo hemos dicho. Creo que si no fuese Fede, el otro hombre del partido sería Courtois, ¿no? Mejoría del belga en la portería del Madrid. Sí, a ver, las cosas hay que decirlas por su nombre. El año pasado fue un año horroroso de Courtois, pero es que ya dijimos que no estaba ni dentro del top 10 de porteros, pero lo decíamos nosotros y era evidente. O sea, creo que incluso con Bélgica, los partidos que hacía, las cantadas que tenía, no era normal de un portero de su calidad, ¿no? Y este año, pues bueno, hay que decirlo por su nombre también, está en un estado de forma increíble. La defensa sobre todo ayuda a que encaje súper pocos goles, y creo que en los últimos 4 o 5 partidos solo ha encajado un gol, que es el del Valencia el otro día de penalti, y sobre todo, pues bueno, es destacable sus actuaciones en los últimos partidos, ¿no? El Getafe también fue de los mejores, creo que con el 0-0 salvó 3 o 4 clarísimas, y está creciendo, es un jugador que está un portero que está creciendo, y sobre todo pues con la ayuda del equipo que
se ha apoyado en tener ese balón como su mejor defensa. O sea, ya lo dijo Luis Aragonés hace muchos años, que la manera de controlar el juego era teniendo la posesión, ¿no? Teniendo la posesión era tu manera de defender, era tu manera de atacar, era dueño de los contragolpes, era dueño de todo. Entonces, creo que el Madrid se ha aferrado a eso, ¿no? A tener el balón. Exacto. Y tener el balón a veces también es la mejor defensa. Y bueno, Courtois va creciendo, está dando seguridad al equipo, y cuando tú tienes un portero que da seguridad al equipo, que los uno contra uno, por arriba, sobre todo por arriba, es un, como diría un familiar mío, un bigardo, o sea, son 2 metros, que los cornes es espectacular, que a veces incluso con una mano, sobran comentarios. Y bueno, está aportando al equipo y eso hace que el equipo juegue pues más cómodo. Sobre todo destacaría el Madrid, la diferencia del año pasado es que el hecho de la vuelta a 100 hace que el Madrid juegue más junto, ¿no? O sea, hay veces que el Madrid veíamos una presión súper adelantada, pero mucha diferencia entre líneas. Ahora el equipo está más junto, la diferencia entre líneas es prácticamente menor, escasos metros. Hay veces que el año pasado la diferencia entre la delantera y la media era 10-15 metros, y sobre todo cuando tú un equipo lo tienes partido a la hora de recuperar y a la hora de que te hacen contragolpe, pues estás desdibujado. Entonces el Madrid ha mejorado en ese aspecto, aparte de tener la posición y circular el balón más rápido, pues hace que el equipo esté más junto, y a la hora de defender pues hace que no haya tanta diferencia, y el Madrid pues no le puedan crear ocasiones fácilmente de gol. Y dicho esto, pues ya se ha visto estos 2 partidos sobre todo. Y ya te digo, muy contento por Courtois, porque sabíamos que era un portero de mucha calidad, fue una oportunidad de mercado, de hecho costó alrededor de unos 30 millones, y es un portero que puede durar años en el Madrid, y muy contento de que por fin haya encajado. Pues sí, la figura de Valverde, la figura de Courtois, claves en esa Supercopa, también el gran crecimiento de Ángel Correa, que se ha revalorizado sin duda, en el sentido de que parecía que tenía las puertas abiertas del Atlético de Madrid, y ha acabado siendo un futbolista clave en ese esquema del Cholo Simeone. Un esquema que, como bien decía Juanma, está cada vez más en duda, demasiado defensivo, demasiado repetitivo, y con el mismo discurso siempre, un tanto perdedor, ¿no? De, bueno, que ya está bien lo que hemos hecho, que ya con lo que tenemos un poquito más de exigencia le pedimos al Cholo Simeone. Vamos ahora con el tema del día, porque sin lugar a dudas, el Real Madrid, como decía Nacho, ha ganado una Supercopa. Pero el Barça, con el despido de Ernesto Valverde, para muchos otros, también ha ganado un título. Y es que Ernesto Valverde ha recogido esta misma tarde todas sus cosas, la taquilla, el despacho, todo, y las tiene preparadas para llevárselas mañana a primera hora de la mañana, en cuanto vaya a despedirse de los empleados y los futbolistas del club. Una situación que se ha ido erosionando, como os hemos venido contando aquí en Más que Pelotas, con el paso del tiempo. Siempre os hemos dicho, los jugadores tienen culpa, pero Valverde es, y la directiva, son el principal culpable. Y la directiva, una vez más, ha vuelto a hacer una de esas jugadas, prácticamente una pantomima, ¿no? Tratando a Ernesto Valverde como si fuera pues poco más que un perro, ¿no? Y lo digo así porque me sale del corazón. A mí Ernesto Valverde como entrenador me gusta menos 10. O sea, ya os lo he dicho mil veces, pondría antes a mi perro a entrenar al Barça que a Ernesto Valverde. Pero como persona creo que se merecía muchísimo, muchísimo mejor trato. Ernesto Valverde, que ha sido un hombre de club, que nunca ha alzado la voz y que jamás ha puesto, ni se ha puesto en contra, ni de directiva ni de futbolistas. Creo que ha tenido un trato que no se ajusta a lo que ha dado él como persona, vuelvo a repetir, pero sí, al nivel futbolístico, está muy lejos de lo que este club y de este equipo se merecen, bajo mi punto de vista, obviamente. El entrenador llega aquí, Quique Setién, como ya he dicho antes en el inicio, yo soy enamorado de Quique Setién, creo que se ajusta a lo que el Barça necesita, no ahora, desde hace muchísimos años, desde que llegó Bartomeu, porque creo que es un entrenador que aplica todo aquello que en el Barça gusta y que se ha llevado siempre durante años, ¿no? Hemos hablado mucho del estilo, del ADN, y creo que Quique Setién cree religiosamente en todo esto que se aplica aquí en este club. Veremos cómo le va al bueno de Quique, veremos si le dejan trabajar, sobre todo carta blanca aquí Quique Setién, y no exijamos desde el primer minuto, ¿eh? Tiene que hacerse al equipo y entra en invierno, que no siempre es fácil.
Esto deja en situación desconocida a muchísimos futbolistas. Veremos qué pasa con los casos de Arturo Vidal o algún futbolista más. Y veremos cómo plantea Quique Setién pues, su temporada de aquí a junio. ¡Ojo con esto! La directiva ha hecho movimientos en torno a Xavi, ya os los expliqué, en tema de cortina de humo. Xavi no va a venir mientras esté esta directiva, no al menos parece ahora. A Quique Setién se le van a ofrecer 2 años con ampliación de 1 y se le ofrece, pues eso, ¿no? Un proyecto de futuro a largo plazo. Nada más, despedir a Ernesto Valverde, darle las gracias por lo que ha hecho, desearle toda la suerte del mundo y no vuelva por aquí, Ernesto. De todo corazón, me sabe fatal, pero futbolísticamente, ojalá y contra más lejos, peor. Nacho, tú me imagino que contento también, estábamos deseando esto. Sí, obviamente, la verdad es que realmente lo que sí que es cierto que me ha sorprendido es que todo venga por perder una Supercopa de Europa. Es bastante sorprendente que después de hacer ridículo en Anfield, final de la Copa del Rey o Roma, y que todo vaya a ser por la Supercopa. Yo pienso que la directiva ha dicho más vale tarde que nunca y no vaya a ser que nos llevemos otro ridículo en la Champions y mejor cambiar las cosas ahora. Realmente muy contento con el CS Valverde porque creo que si queremos optar algo mientras esté esta directiva debíamos cambiar primero el entrenador porque el estilo de juego de Valverde no se asemejaba a nada a lo que realmente a nosotros nos representa. Y bueno, la línea que comentabas tú, la verdad, Adri, a pesar de todo, de todo el hate que ha tenido Valverde, de todo lo que le hemos criticado aquí, pero bueno, siempre lo hemos criticado por cosas futbolísticas. Exacto. Claro, por cosas futbolísticas. Creo que el trato del Barça a Ernesto Valverde ha sido bastante lamentable. El negocio a sus espaldas, el dar nombres de cualquier entrenador que casi sonaba a Michel y todo, ha sonado a Gaby Militos, que yo no entendía nada, y pensar que Valverde estaba en su casa diciendo, madre mía, ¿cómo me están poniendo? Realmente la actitud es un reflejo de lo que es la directiva. La actitud con Valverde ha sido lamentable, pues igual que está siendo la gestión de esta directiva. No podemos esperar menos de Josep María Bartomeu y compañía. La verdad es que el tema de Xavi en su día, obviamente ilusionaba, sé que no tenía experiencia porque ya poco tiempo entrenaba, pero bueno, ha mamado el ADN Barça, está con Guardiola, ilusionaba a Xavi. Pero bueno, yo creo que también el proyecto de Xavi debe ser más en otro momento, con otra directiva y pudiendo hacer lo que él quiere. Luego también llegó a sonar nombre de Pochettino, que bueno, Pochettino espero que esté en la granja bien, en la granja de Pinipón, porque ahora mismo está sin entrenar a ningún lado. Y luego de los nombres que han sonado, la verdad, Para mí era o García Pimienta, un hombre de la casa que creo que se lo merecía también más que nadie por todo el trabajo que ha hecho durante estos años en la Masía. Pero obviamente en cuanto a estilo futbolístico y lo que hemos vivido durante estos años en Las Palmas o el Betis y lo que hemos visto jugar, creo que Quique Setién es el que más se asemeja a lo que podemos pedir ahora mismo. Porque realmente no sabemos el esquema que utilizará, pero bueno, ver las maravillas que hizo Quique Setién con jugadores como William Carballo, Javi García, etc. Y pensar que ahora va a llevar a Busquets, Frenkie de Jong, va a llevar a Leo Messi, pues obviamente me hace ilusionarme. Pero hay algo que lo que más me ilusiona sobre todo Quique Setién, que es un hombre que apuesta por la cantera. Ya apostó en el Betis por Loren Morón cuando era un jugador del B, ya apostó por Francis por delante de Barragán. Y realmente es algo que me ilusiona mucho, porque no tengo ninguna duda de que Quique Setién estará el primer partido del Barça B en el Johan Cruyff viendo el partido. No tengo ninguna duda de que va a estar ahí, de que va a ser un entrenador que va a apostar por la cantera, que le dará minutos a Riqui Puig, que le dará minutos a Collado, a Monchu, a cualquier jugador del Barça B, algo que necesitamos ya, y más ahora que están saliendo salidas. Está viendo la salida de Todibo, está viendo la salida de Aleñá, que yo creo que se estará estirando las pelotas de su casa pensando que con Setién hubiese jugado. Y bueno, realmente eso es lo que más me gusta, que va a apostar por la cantera, 100% ADN blaugrana. Y bueno, para despedir a Ernesto Valverde, realmente, a pesar de todo, que creo que debemos agradecer la labor que ha hecho Ernesto Valverde, sobre todo la primera temporada. Veníamos de un momento bastante jodido con la marcha de Luis Enrique, la marcha de Neymar, con un Madrid que lo ganaba todo, venía de ganar Champions, y pudo el Barça meterlo. Hizo una gran temporada, ganamos la Copa, ganamos la Liga con solvencia, ambas competiciones, en Champions, pues bueno, lo de Manolas, pero realmente se hizo una gran temporada. Y luego sí que ha habido decadencia con el paso del tiempo, pero realmente a nivel nacional lo que ha ofrecido
lo que nos ha ofrecido este Barça ha sido bastante aceptable, no a nivel de juego, pero sí a nivel de títulos. En Europa, pues bueno, hemos sido la merreír, pero bueno, me quiero quedar con la faceta más personal de Ernesto Valverde, que creo que se ha portado como una persona de 10, pese a todo el hate que ha sufrido, porque ha sufrido un hate de locos. Pero bueno, futbolísticamente es lo que he dicho, lo digo siempre, se lo digo a cualquier persona con la que hablo en la calle, diferenciemos dos cosas. Valverde no es mal entrenador, lo que pasa es que Valverde no es entrenador para el Barça, no es entrenador para entrenar un equipo grande, pero nunca puedes decir que Valverde es un mal entrenador, porque Valverde tiene un currículum intachable, tiene una gran trayectoria en el Español, llegando a esa final de la Super, de la Europa League, con el Athletic Club ganándonos a nosotros la Supercopa de España, pero es lo que decimos, es un entrenador para un equipo mediocre, entre comillas, de media tabla, de un Bilbao, de una Real Sociedad, pero nunca de un equipo grande. Nada más, esperemos que le vaya bien en el futuro a Ernesto Valverde, pero bueno, también le deseo lo mejor al Barça, porque realmente la ilusión ahora es tremenda y realmente tengo muchas ganas de volver al Camp Nou ahora mismo, algo que se me había quitado durante estos últimos partidos, y con ganas ya de que estoy todo el rato con el F5 en el móvil, en todas las aplicaciones que tengo, porque no sé qué le pasa al CM del Barça, no sé si está un becario al frente de este CM, pero bueno, si el Barça necesita un CM o cualquier cosa, yo también me ofrezco voluntario. Exacto. Pluriempleado Nacho, como siempre. Antes de preguntar a Juanma y Alejandro, confirmar que se me ha olvidado antes, la salida de Valverde, evidentemente, se produce por la erosión también con el vestuario. Lo hemos ido diciendo aquí, que mucha gente, con teorías en YouTube, no sé, confabuladoras, o no sé si es que sueñan cosas y luego las explican en los vídeos, pero los jugadores no es que apoyaran a Valverde como si fuera su padre, pero públicamente, evidentemente, no podían salir a decir que lo echaran. Pero lo que sí que ha pasado es que se ha ido erosionando la relación. Lo hemos ido diciendo aquí, que había un núcleo que siempre ha abogado por vamos a remar todo juntos, vamos a sacarlo todos juntos, pero no, por favor, que se quede Valverde a voces. Y lo que pasó en la Supercopa es que los que nunca hablan, que la gente ya miraba a Piqué, seguro que no, los que nunca hablan, hablaron y dijeron, no se puede continuar con este técnico porque no interviene, porque no presta soluciones y porque en las medias partes no da ni charla. Y ahí es cuando Bartomeu, que es un pelele total, dijo, bueno, pues oye, vamos a cambiar esto antes de que se me mosquee más la gente, ¿no? O sea, que hay que dejar esto claro, que los jugadores también son partícipes de la salida de Ernesto Valverde, que aquí a veces, por Twitter, por YouTube, por una, no sé, se han dicho unas bobadas. De, no, es que lo Messi ha dicho que se quede Valverde. Bueno, cuando salga Messi lo diga, pues lo diremos. Pero desde mientras, ¿qué queréis que diga el capitán del Barça? Que salga y diga, oye, por favor, echar a Valverde. Ahí, en Deportes 4, cuando le pregunten. Hay que ser un poco más rigurosos con lo que se dice, que cuando tienes unos seguidores, tienes que ser un poco más riguroso con lo que hablas, ¿eh? Ahora sí, Juanma, tú decías que para tu Atleti te gustaba Quique Setién. ¿Para el Barça, acierto o no? ¿Tú qué crees? Mira, justo estaba leyendo ahora Twitter y estaban diciendo un tuit que puso hace años Setién, lo que decía que él no sabía lo que era jugar al fútbol hasta que vio a Johan Cruyff. A todos los culés que os conozco, que conozco yo y personalmente, se me entienda bien, ¿eh? Sois muy pesados con el cruyffismo, ¿no? Sí. Y oye, pues si él también va a ser así, no sé, va a ser algo distinto a lo que es Valverde, va a volver al juego de toque, que el Barça tiene un equipo para ello y va a volver a ser aquel Barça de, pues lo que digo, de toque, combinación, salir con la pelota desde abajo, no depender todo tanto de Messi, hacer fichaje, bueno, aunque con esta directiva no sé qué pensar, pero a mí me gusta, la verdad, y yo espero que le dejen trabajar, que Messi no meta sus narices en lo que no tiene que meter, que se haga con el vestuario y ya está. Y le deseo lo mejor a Quique Setién, porque es una persona, a mí me cae bien, me cae bien desde siempre, ¿no? Va a empezar el jugador del Atlético de Madrid. Es un tío que cuando estaba en el Betis yo admiraba el fútbol del Betis, aunque la propia afición, como en este caso, ha sido la que le echó. ¿Cómo ha pasado en este caso con Valverde? Y bueno, pues poco más, ¿no? Y yo soy muy fan de... Es todo lo contrario a lo que juega el Atleti, y es que me hubiera encantado, de verdad, ojalá en un futuro, cuando salga del Barça, le dé la oportunidad en el Atlético de Madrid. Es que
no sé, es un avance para el Barça que ya verás. O sea, yo pienso igual. Lo bueno que ha tenido Valverde, dentro de lo que cabe, si lo piensas, es que no le han hecho la cama. Porque le destituyen después de haber jugado el mejor partido en mucho tiempo que yo le he visto al Barça, ¿eh? El de la Supercopa, a pesar de que ganó el Atlético y tal. Pero el Barça hizo uno de los mejores partidos, sino el mejor en los últimos años. Entonces, bueno, llegada de Quique Setién, muy positiva para el Barça. A mí me da pena porque claro, el Barça cambia de moral, cambia de mentalidad, y eso es una apisonadora, es una cosa loca. Pero bien, yo creo que mejora lo presente, ¿no? Mira, lo has definido a la perfección, ¿no? Que somos muy pesados con lo del cruyffismo y Setién parece que lo lleva a la parte casi religiosa, ¿no? Así que yo estoy bastante en la línea. Alejandro, ¿alguna vez has hablado de Setién? ¿Alguna vez has hablado del Barça? Incluso siendo madridista, confeso, a veces incluso lo has propuesto, ¿no? Que pintaba mucho más Setién en el Barça que quizá Ernesto Valverde. A ver, antes de nada me gustaría decir, despedir a Valverde, o sea, arrivederci y Valverde, o sea, era el titular que perfecto el día de que quedó el Barça eliminado en Roma, que tenía que haber sido sustituido a los pocos días. Se ha alargado, evidentemente, no puedo decir por el bien del Madrid, porque pese a no haber triunfado en Europa a nivel nacional, tanto Liga y Copa, el primer año la ganó. Incluso dio una vuelta de tuerca a un Barça que después de la marcha de Neymar y después de la goleada que ambas goleadas que metió el Madrid en Supercopa pintaba bastante mal ese año. Y dio la vuelta a la situación y todos los entrenadores tienen su oportunidad, ¿no? Lo que hablabas tú, ¿no? Tiene un currículum intachable y ha tenido pues la oportunidad de dar ese paso a un grande como es el Barça. Todos los entrenadores tienen esa posibilidad, como por ejemplo Machín en su día al Sevilla, como Emery al PSG, todos tienen esa oportunidad, y ahí se ve cuando un entrenador pues está capacitado o no para entrenar a ese club. Se le ha quedado grande, es evidente, las decisiones, como todos sabemos, no las tomaba él, ha querido morir con Arturo Vidal, todo lo contrario, el prototipo de jugador, todo lo contrario a lo que es la filosofía del Barça. Y viene pues a relevarle pues Quique Setién, ¿no? No tengo ninguna duda de que el primer partido Riqui Puig, el segundo, va a estar y va a tener minutos. O sea, es que no tengo ninguna duda. Es un entrenador que es un jugón, es un entrenador que, pese a que defensivamente pues juega con la ñambo adelantada y asume muchos riesgos, pues sabe a lo que juega. En el Barça yo creo que encaja perfectamente, pero siempre y cuando sepa utilizar los jugadores que tienen que utilizar, que yo creo que no habrá ninguna duda. Y contento por vosotros, creo que sobre todo por David, que bueno, está bastante enfermo en la cama y de repente pues seguro que se habrá puesto un poco mejor. Y bueno, con ganas de ver, a ver qué hace, ¿no? Qué es lo que va a hacer en este Barça, y no tengo ninguna duda, al igual que Nacho, que se va a pasar por el Johan Cruyff a ver algún partido de categorías inferiores, porque es un entrenador que los equipos que ha estado, aparte de hacerlo bien, siempre ha tirado mucho de cantera. Así que nada, contento por vosotros. No puedo decir por mí que esté triste y nada, porque no nos repercute a nada. Simplemente pues el Barça pues cambia de técnico, no sabemos cómo va a ir, y sobre todo lo más importante es que el chip de los jugadores tiene que cambiar. O sea, tiene que cambiar porque no hay digamos que no hay otra oportunidad. Y me gustaría también destacar que Quique Setién es un entrenador que aprieta a la directiva, ¿eh? O sea, se ha visto en el Betis, sí. Que no es un entrenador que venga y se conforme, ¿eh? O sea, si tiene que decir cuatro cosas a la directiva, se las va a decir. Y una directiva que ha tomado esa decisión de sustituir a Valverde porque el partido de este fin de semana contra Granada, si no me equivoco, podía peligrar incluso alguna pañolada hacia la directiva, no hacia el entrenador, ¿eh? Yo creo que han querido evitar eso y han querido relevar el banquillo. Y seguimos en lo mismo, ¿no? El fútbol quizá o el juego cambie, pero seguramente las decisiones sean igual de lamentables. Claro. Hablábamos, Alex, de Xavi antes incluso. Quique Setién aporta mucha ilusión a la gente. Lo digo por el tema de Xavi también, que había ilusionado mucho. Puede leerse como una baza electoral eso también de cara a las elecciones, ¿no? Porque Setién gusta mucho más, yo que sé, que todos los que han sonado. Pimienta estaba bien, pero como que no es tan mediático, ¿no? No sé si tú lo ves por ahí también. A ver,
Adri, tú, yo, todos los que estamos aquí, todos los seguidores del Barça, sabemos que Xavi va a ser algún día entrenador del Barça, pero él sabe perfectamente que no es su momento. Pese a que le gustaría seguramente tener a su equipo Messi, y está en los últimos años, pues él sabe perfectamente de que su momento del Barça va a llegar. Él tiene que formarse y, sobre todo, ya dijo claramente que hasta después del Mundial de Qatar no se planteaba. En referencia al audio filtrado de hace unos meses que hablaba de que la directiva era un desastre, etcétera, etcétera, pues queda todo reflejado, ¿no? Queda todo bastante claro y no hubiera tenido sentido que hubiera vuelto. Y viendo pues todas las actuaciones que ha habido, el rechazo de Puyol, la manera de tratar a Víctor Valdés, que unos pueden opinar una cosa, otros pueden opinar otra, pero bueno, las maneras no fueron las correctas. Y sí que lo único que no estoy de acuerdo, evidentemente, es en lo que habla del Madrid, ¿no? De que, claro, que es que la suerte, ahora una lesión, ahora un árbitro, tal. Creo que no hay suerte cuando 3 años seguidos ganas una Champions. Creo que tienes que trabajar, evidentemente sí que tienes hándicaps, pero, claro, cuando tú ganas 3 competiciones como las Champions seguidas y de la manera que la ganó el Madrid, pues puede influir una lesión, puede influir un arbitraje, pero son 3 años seguidos. Entonces, por lo demás, totalmente de acuerdo y... Y no tengo duda de que después de Qatar, Xavi va a estar aquí. Bueno, veremos qué pasa con el futuro de Xavi también. A ver qué pasa. Y evidentemente esto se podría leer de cara a las elecciones. Nacho, golpe electoral, porque, vuelvo a repetir, Setién, si lo hace bien, yo no veo a nadie en contra de Setién. Ya, bueno, pero golpe electoral... A ver, realmente, es que me pareció bastante... random una encuesta que no sé qué programa la hizo, creo que fue el programa de Sique Rodríguez, pero no me acuerdo muy bien, en la que el delfín este, que no sé cómo se llama la verdad, tenía bastantes votos y me sorprendió bastante, realmente. Realmente, a ver, el tema de Setién no lo contemplo como un golpe de Estado, pero sí que creo que si su labor la hace bien, pues su legado continuará, esté el presidente que esté. Obviamente todo lo que genera este fichaje en cuanto a ilusión y demás, pues obviamente es un punto a favor para Bartomeu, pero yo creo que todos los aficionados culés somos conscientes de todo lo malo que ha hecho Bartomeu y no creo que por un fichaje que de un entrenador que debería haber llegado hace tiempo y de otro que debería haberse ido hace tiempo, tampoco es para darle una palmadita a Josep Maria Bartomeu, porque es lo que decimos, al final que lo vas a ser deshecho de Valverde, pero es que queda todavía deshacerse del peor mal que tiene el Barça actualmente, que es el presidente. Así que bueno, pero sobre todo eso, me quedé bastante helado con esa encuesta que se hizo y en la que el delfín de Bartomeu tuvo bastantes votos. Espero que la candidatura de Laporta esté más preparada y sea mejor que la última, porque la última la verdad fue un poco en plan me presento y creo que voy a ganar y al final pues nada. Y sobre todo que triunfe aquello que nos representa, aquello que triunfe, que represente el ADN Barça, ya sea Víctor Font o Laporta, espero que sea Laporta. Y bueno, también han dicho algo de algún nombre que pueda aparecer como sorpresa y que puede tener bastante tirón. Pero bueno, eso se irá desglosando conforme pase el tiempo y sobre todo la temporada que viene, que es donde se verán las castañas en el fuego. Y perdona Adri, antes de terminar, quiero decir una cosa. A pesar de que ahora Setién venga y haga una grandísima temporada, el Barça consiga títulos y demás, no nos ceguemos. Temporada 2015, Bartomeu presenta las elecciones, Barça gana el triplete, se nos olvida todo y sale Bartomeu como nuevo presidente. Que los títulos o todo lo que venga bueno ahora, si es que viene, que esperemos que sea así, exacto, que no nos ciegue todo lo malo que llevamos haciendo estas temporadas, por favor. Es lo que hablaba yo en un vídeo de las cortinas de humo y los movimientos, ¿no? Que no nos cambien el foco, que como bien también decía incluso Alejandro, entrenador distinto, decisiones iguales. O sea, no olvidemos quién está al mando de este club que tiene 1.000 millones de presupuesto. O sea, por favor, si Quique lo hace bien, que se quede, pero con otro presidente. O sea, que no nos cambien el foco, por favor, porque de ilusión a veces pasa esto. Bueno, como última hora, estoy viendo aquí la gente en Twitter como loca, por favor, que lo anuncien tal... Como última hora decir que a esta hora del día aún no se ha podido rescindir el contrato de Ernesto Valverde, que estaba pues el agente del Chingurri con la dirección deportiva y parte de la gente grande que toma las decisiones, intentando rescindirlo en un hotel conocido aquí en Barcelona. Pero a esta hora todavía no se ha podido rescindir el contrato, por el cual el Barça no lo tenía previsto, ¿eh?
Esto hace un agujero económico que veremos cómo se resuelve también. No creo que Quique Setién venga cobrando lo mismo que Ernesto Valverde, pero vamos a ver cómo supera el Barça este bache económico también que se le viene ahora con la rescisión de Ernesto Valverde, ¿eh? Cuidado con esto también, que no estaba previsto. Eso sí, se le había avisado a Ernesto Valverde, se le había pedido que subiera, digámoslo así, el nivel, al menos de intervencionismo en la plantilla. Consideraban desde la dirección deportiva, sobre todo Erika Vidal, Ramón Planas, consideraban que el entrenador no estaba haciendo prácticamente nada para intentar cambiar el rumbo del juego que estaba teniendo el Barça, ¿eh? O sea que de momento a esta hora del día Ernesto Valverde sigue siendo entrenador del Barça. Todos sabemos que no va a ser, que va a ser Quique Setién, pero bueno, que a esta hora del día Valverde sigue cobrando del Barça, así que calma con estas cosas, que las cosas de Palacio van siempre despacio. Quique Setién es un entrenador que no se ha probado mucho en Europa, sobre todo en la Champions, prácticamente, bueno, si no ha sido inédito. Y hay gente que tiene bastantes dudas con el tema este, si va a ser capaz de enfrentar de una manera clara una competición tan exigente como la Champions, que es lo que se le exige al Barça casi por defecto. No sé cómo lo veis vosotros, quien quiera opinar primero. El tema de la inexperiencia en este aspecto. Bueno, yo creo que el tema de la inexperiencia creo que es algo que tampoco debemos tenerlo. Obviamente es un factor que siempre se tiene en cuenta, pero creo que lo podemos dejar un poquito de lado, porque lo que decimos, Zidane venía de entrenar, por ejemplo, al Castilla y o está de segundo de Ancelotti. Bueno, llegó al Madrid, 3 Champions, 9 títulos que llevan total. Y bueno, Guardiola más de lo mismo, que viene del Barça B. Quique Setién, obviamente, esa experiencia europea no la tiene, pero es que yo creo que a día de hoy el aficionado culé, obviamente los títulos son primordiales, pero lo que queremos todos es recuperar el estilo. ¿Que le puede pasar factura el no tener esa experiencia y ese bagaje en Europa? Porque futbolísticamente creo que tampoco ha tenido repercusión en este ámbito. Pues puede ser que es algo que pase a factura, pero es que al fin y al cabo los que juegan son los jugadores. Leo Messi ha ganado 4 Champions. Piqué ganó también otras 4 Champions. La experiencia la tienen que tener ellos. ¿Qué es lo que decimos? Yo critico mucho a Valverde por Roma, critico mucho a Valverde por Anfield. Pero los que jugaban en el campo eran los jugadores. El que defendía el córner de Manolas no era Valverde. Y el que defendía a Origi tampoco era Valverde. ¿Han dado un paso adelante, Nacho, los jugadores? ¿Tú crees que es ahora? Sí, o sea, sí. No te queda otra, ¿no? Si el técnico no es... Obviamente, los jugadores deben dar un paso al frente, pero ya solo por el caché que tienen, por la categoría, por los jugadores que son. No son jugadores que estemos diciendo que estén formándose, que no han disputado grandes citas. Son jugadores que han disputado finales de mundiales, continuas finales de Champions. Y creo que es algo importante, que los jugadores den un paso al frente, y más con un entrenador como Quique Setién. Comentaba el otro día, vi un vídeo, creo que fue de Xavi, no sé, que comentaba que cuando Guardiola llegó al Barça, notó también mucho la ayuda de los jugadores con los que había estado él. Guardiola, que estuvo con Puyol, con Xavi, con Valdés, con jugadores que estuvo y que se notó ese apoyo. Yo creo que Valverde, perdón, en este caso Quique Setién, puede tener el apoyo de esos jugadores, el ver una idea. Cuando ves una idea reflejada y tú te ves identificado con ella, tú la apoyas y vas a ir a muerte con ella. Y creo que estos jugadores se van a sentir identificados. Tanto Busquets, que tiene un gran vínculo con Quique Setién, tanto Messi, que yo creo que le van a brillar los ojos cuando lo vea la idea que quiere plantear Ernesto Valverde. Estos jugadores, como Frenkie de Jong, que les gusta el balón, cuando vayan a ver esa idea que tiene Valverde, es que se le van a brillar los ojos. Y tan solo por esa, no sé cómo decir inclusive la palabra, por esa forma de querer jugar, te hace querer ganar, pero de una forma distinta. Porque también se pasaba con Luis Enrique llevaba 3 temporadas en el Barça, pero se notaba que esa idea ya estaba quemada. Esa ilusión por ganar títulos, pues faltaba algo, porque sabíamos que esas ideas estaban quemadas. Y creo que tras este paso y tras este cambio de ideas que ha habido con Ernesto Valverde, porque el juego ha sido muy alejado, ha sido un juego bastante más ofensivo, en la faceta de transiciones más rápidas, y ahora en cambio se va a ver un equipo que quiere la pelota, pero quiere la pelota con un sentido. No quiere un 70% de posesión sin sentido del agua al lado. Quiere un 70% de posesión, pero creando peligro, siendo verticales. Y yo creo que esta propuesta va a ser atractiva y va a hacer que los jugadores den la cara y sobre todo que estén más a gusto sobre el campo. Bueno, veremos cómo responden los futbolistas. Juanma, ¿tú piensas igual? O sea, ahora ya no está Ernesto Valverde para echar las culpas, que también lo has dicho tú muchas veces, que era el paraguas, ¿no? O sea, si ya no está Valverde, los siguientes son los futbolistas. ¿Tienen que dar un paso adelante? Lo siguiente es Bartomeu. Ojalá.
Lo siguiente es Bartomeu, pero ahora con como le salga bien lo de Setién, lo estabais contando. Ojo con las elecciones, Ya. Yeah. Como le salga bien lo de Setién, ojo con las elecciones, porque Setién, lo voy a repetir, es un aciertazo del Barcelona. Tremendo, Y no sé, los jugadores. Es que da igual, es que hay quien manda en Messi, hasta que no se vaya Messi no va a mandar nadie más. Piqué, Messi, entre ellos dos está, ¿no? Entonces, bueno, lo que he dicho antes, si se los gana y ellos tienen la confianza en él y él en ellos y tal, bien. Como no, va a ser muy difícil, Pero vamos, ya tendría que hacerlo muy, muy mal para que la gente en 2 meses o... ¿Cuánto queda de liga? Estamos en enero, 5 meses. O 6 meses, en 6 meses la gente le dijera que se vaya, ¿no? No creo, ¿sabes? O sea, tiene que hacerlo muy, muy mal. Pero sí que es verdad que a lo mejor si no funciona, la gente del estadio puede girarse al palco. Exacto. Y eso sí que sería positivo para el Barça, ¿no? Y no otras cosas. Si sale bien, como bien dice Juanma, ojo esas elecciones, que esto también hay que leerlo de esta manera. Alex Carrasco, hablábamos de la poca experiencia de Setién en Europa y sobre todo el tema de los jugadores, ¿no? O sea, deben dar un paso adelante los jugadores. Sí, ha llegado el momento de los jugadores, ha llegado el momento de empezar a trabajar y sobre todo de empezar a entrenar, ¿no? Porque... he sabido ya y comentado aquí que hemos hablado miles de veces de que el Barça se dedicaba a hacer rondos y poco más, ¿no? Sí que es verdad que tienes que entrenar para estar al máximo nivel y no es el caso del Barça, o sea, los entrenadores del Barça no eran serios. Tácticamente Valverde dejaba mucho que desear y lo que hablamos, ¿no? Pues hay entrenadores que les llega su momento para dar ese salto a un club grande, ha llegado el momento de Quique Setién, independientemente de la directiva o no, él sabía que tenía que aceptar el puesto. Porque era su única oportunidad. A lo mejor en toda su vida ya no iba a salir la oportunidad de ser entrenador del Barça. Me parece bien por su parte y lo que habéis hablado perfectamente. La última temporada de Luis Enrique hizo que los socios votaran a Bartomeu. Exacto. En las elecciones. Unas elecciones que como sabido ya por todos también, que Laporta no preparó bien y que fue muy confiado sabiendo de que iba a ganar de calle y fue vapuleado por Bartomeu, ¿no? Dicho esto, pues nada, tengo muchas ganas de ver al Barça Setién, tengo muchas ganas de verle y ver sobre todo las decisiones que toma, ¿no? Creo que hay que tomar decisiones en el Barça, hay que apostar por jugadores que no han tenido minutos y ponerlos en el once inicial y sobre todo jugadores que han sido muy partícipes en lo que va de temporada que no van a tener sitio, caso de Arturo Vidal o caso de algún otro jugador. Lástima por Aleñá, ¿no? Aleñá podía haberse quedado y podía haber sido también un jugador que seguramente pues, a lo mejor hubiera apostado Valverde, no de cara a titularidad, pero sí para tener bastantes minutos y ser un jugador importante. Ganas, ya te digo, ganas de ver este Barça y ver también, sobre todo, si encaja, ¿no? Como hemos hablado antes y he comentado, se siente una manera muy arriesgada de ver el fútbol y, sobre todo, es de meter prácticamente a todo el equipo en campo contrario, presión, balón y deja, sobre todo, muchos espacios. Depende de qué partidos, pues, depende con qué contrarios, pues tienes que plantear otro tipo de partidos. Pero sí, con muchas ganas ya de ver el primer partido y ver... Y ver a ver, sobre todo, con la gente y por quién aposta. Veremos a ver cómo responde. Hablaba Nacho también de esa viabilidad de la cantera. Y bueno, como última hora también comentaros que se estaba negociando el contrato también de Quique Setién, que ha aceptado el contrato, la oferta del Barça, que será por 2 años más 1 ampliable. Y bueno, que a esta hora de la noche, a las 10 y 14, Quique Setién ha aceptado la oferta del Barça, que se ha cerrado en el Hotel Reina Sofía de aquí, de Barcelona. Solo quedaría la parte de la rescisión del contrato de Valverde, que vamos a ver, como vuelvo a decir, cómo se supera ese agujero. Vamos a ver cómo se supera ese agujero económico en un Barça que no está... Para tirar cohetes, ni mucho menos. Hablábamos de la situación de muchos futbolistas, hablábamos de situaciones de ventas, de fichajes, y un nombre en clave que siempre ha salido en estos días ha sido el de Arturo Vidal junto con el de Dembélé. Dembélé que se está recuperando entre Barcelona y Doha, que la gente dice, no, estando... Bueno,
va y viene, ¿eh? La información es que va y viene, y cuando tal, pues tal. Cuando toca, pues toca. Pero se está recuperando entre Barcelona y Doha, ¿eh? Va yendo y viniendo. El otro nombre, como digo, el de Arturo Vidal. Un hombre que quería esperar a ver cuál era el nuevo técnico y la decisión que se tomaba para ver si salía o no del Barça. Arturo Vidal, un jugador muy del agrado de Ernesto Valverde. No parece ser que vaya a ser muy del agrado de Quique Setién. Nacho, por intuición, no sé qué puede pasar ahora con esto. Pues no sé, es un tema ahora bastante delicado el cómo se va a manejar y demás, pero bueno, es que no sé realmente lo que va a deparar el futuro, así que tenemos que ver cómo transcurre todo para verlo realmente. Vamos a ver, porque en principio los equipos de Quique Setién, En principio no usa mucho este tipo de futbolistas. Supongo que tendrá una conversación con Arturo Vidal y no sé cómo va a llevar esto. Sí, a ver, es que es lo que decimos, es que Arturo Vidal realmente es un jugador que en plantilla siempre te sirve. Es un jugador llegador. El otro día, bueno, mira, sí que estoy diciendo mucho de vídeos, pero realmente me llegaba, el otro día puse una publicación sobre el tema de Arturo Vidal y demás y me comentó una persona: pero es que Arturo Vidal en el Bayern de Guardiola jugaba muchísimo, además, que lo pidió Guardiola. Primero todo, Guardiola no pidió a Arturo Vidal. Arturo Vidal estaba cerrado con la Juventus antes de que llegase. Y Guardiola dijo en una rueda de prensa: Arturo Vidal es un jugador que por el pie no es un jugador que destaque, pero tiene algo que no tienen otros jugadores del Bayern, que es la llegada al área. Y a lo mejor es un jugador que puede interesar aquí, que se tiene un equipo que pueda tener mucho balón, que bueno, va a tener mucho balón y con mucha presencia en el área contraria. También yo quiero realmente ver qué esquema utiliza aquí, que Setién. Lo más normal es que utilice ese 4-3-3, pero bueno, con la lesión de Luis Suárez y demás, no me parecería una locura ver un cambio de ese sistema. Sí que es cierto que la salida de Todibo provoca que sea a lo mejor ese 3-5-2 que con el que jugaba aquí, que Setién, no lo veamos. Pero bueno, hay que verlo con el tiempo, lo que ocurre con Arturo Vidal, si decide que va a ser un jugador importante para él o para no, pero yo creo que Arturo Vidal va a seguir en el Barça, es la sensación que tengo yo, porque creo que es un jugador que puede aportar algo diferente al equipo, y realmente sé que muchos no sois partidarios, no sé si compartiréis mi opinión como yo, pero yo realmente y sinceramente a día de hoy sí que es cierto que quiero que se vaya en Rakitic Arturo Vidal a final de temporada, pero si ahora mismo debo decidir qué jugador no quiero que continúe en el Barça, prefiero que se vaya Rakitic, porque realmente Arturo Vidal, de una forma que te guste más o menos, pero aporta algo en el Barça, da un aire fresco, y realmente, si tengo que decantarme ahora mismo por un jugador que se quede en el Barça, yo la verdad es que preferiría Arturo Vidal en mi equipo. Bueno, y de Arturo Vidal a Luis Suárez, situaciones no similares, pero sí que llaman mucho la atención, porque como todos sabéis, Luis Suárez se operará y estará prácticamente, o se ha operado y estará prácticamente 4 meses de baja. El Barça pierde a su 9, justamente con un nuevo entrenador, sin Luis Suárez. Está la cosa bastante complicada, ¿eh? En este aspecto también, porque Luis Suárez ha hecho un gesto que para mí no es bueno. Pero a través de todo esto, Adri, obviamente el Barça se planteará hacer algún fichaje este mercado de invierno o no. Sí, en principio se está escrutando la vía cesión por algún delantero, pero, o si no, un solo pago, pero que sea de una cantidad baja. Y hay bastantes nombres, de entre ellos os sonará el famosísimo Gabigol. Yo, de verdad que... No, es que he leído nombres, no sé si he leído también Falcao, he leído Carlos Vela, yo de verdad que no estoy entendiendo más o menos cómo va esto. Yo realmente, y al igual que tú pusiste el tuit, que se dejen de tonterías... Que pague los 120 millones a lo que valga Lautaro Martínez, porque de verdad que para que me traigan a Gabigol, que Gabigol, grandes temporadas que ha hecho en el Flamengo, pero que, a ver, en el Flamengo, que no nos vengamos arriba, que estuvo en el Inter de Milán y ya vimos lo que hizo en el Inter de Milán Gabigol. Y para que traigan o a Carlos Vela, pues realmente que traigan ya a Lautaro, y es lo que digo. Si te quieres traer a un jugador, pues mira, pues trata al Chimi Ávila, que se va a dejar los cuernos en el Camp Nou. Oye, Nacho, una pregunta. ¿No te parece que Luis Suárez es uno de los jugadores más protegidos por los árbitros en el fútbol mundial? Sí, que no te lo voy a negar. Vamos a disfrutar mucho de Juanma, escúchame, pero escúchame, Juanma. No te lo voy a negar
que lo de Suárez, pues es una locura, pero que tú me resumieras el partido del Barça Atlético Madrid, tu discurso fuera en la primera parte, que Luis Suárez es muy guarro, etc., etc., en vez de profundizar en un análisis táctico de lo que hizo, la vergüenza que hizo el Atlético Madrid durante todo el partido, también me parece bastante preocupante, ¿eh? Me parece bastante preocupante que lo más reseñable que sacaste de ese partido es que Suárez es un cerdo cuando todos lo sabemos que realmente en el campo se comporta como un jugador no muy por el educado. VAR. Venga, solo te queda eso, quéjate por el VAR, venga, corre. Sí, dale. Sí. Juanma, corre. Es que tú que Juanma, que lloras mucho. Juanma. La mano más clara no la anularon. Vale, Juanma, pero tú que lloras mucho. Hay un penalti claro de Felipe Arturo Vidal. Un penalti claro. De ayer uno de Ramos a Correa. Mano de Piqué que no se No. Un penalti claro de Felipe a nuestro compañero. Y sigo diciendo una cosa. 30 cámaras, 50 cámaras, 70 cámaras que iban a poner en Arabia Saudí, pero todavía no he visto ninguna repetición de que el balón estaba en juego, ¿no? Cuando le mete un caos de Pacquiao de Mayweather, tomas a Samuel Umtiti, que estará con el ojo morado, que estará en el white, amigo. Con el ojo morado. En el white seguro, con el ojo morado, que le hizo un caos, le hizo el gancho no puedes de Alfredo de los Duro, árbitros nunca. El gancho de Alfredo Duro. Y soy los más beneficiados que hasta anulando pero dos. Pero me vas a negar el gancho de Alfredo Duro. El gancho de Alfredo Duro me lo vas a negar. Pero cuando anularon el tercero. El del vaquilla del stand-up. Ya dijeron, no, venga, ya. La mano esta se la pasamos, ¿no? Que ya va a ser mucho, ¿no? Ya hemos perjudicado mucho al Barça, ¿no? O sea, ya se sentían mal los árbitros, solo por eso no pitaron la mano de Piqué. Hombre, venga, hombre, Nacho. No, ni. Que sigue. Que es penalti clarísimo. Pero que no podéis quejaros. Pero que tú también sabes cómo funciona el fútbol, Juanma. Sabes cómo funciona el fútbol y lo de equilibrar balanza. Porque ellos saben que había penalti y quiso equilibrar la balanza. Que sabemos cómo va esto, Juanma. ¿Pero qué va a equilibrar balanza? Si la balanza siempre tira para los mismos, amigo. No, si tirara para los mismos, el Barça hubiese estado en la final. No estáis acostumbrados a que os. Que no estáis acostumbrados a que os piten en contra del VAR. En el VAR. Por eso todos estáis rabiando y llorando de que el VAR nos perjudicó. Claro, porque no estáis acostumbrados a que os perjudique. Y en verdad no fue perjudicial. El más legal, o sea, quiero decir, el más claro que vio el VAR no lo pitó. Bueno, ¿es así, señor? Es así, señor. Bueno, pues eso, que yo no voy a echar nada de menos a Suárez. Y no, yo realmente yo tampoco, Juanma. Espero que dejen de protegerle, ¿vale? Y que Messi se encare con Savic y con Felipe, a ver qué pasa, ¿no? Y no con Joao, que le plantó cara a Messi, ¿eh? Que Messi tiene un problema, que Messi va buscando a los jugadores así que no los conocen mucho, que son nuevos o a los niños, y el chaval no se achanta, ¿eh? Cuidado, yo solo voy a decir una cosa sobre eso, ¿eh? El chaval no se achanta, ¿eh? Solo voy a decir una cosa sobre eso. Déjame. Yo antes de que digas algo, por Padre, yo quiero mandar un saludo a todos aquellos que ahora, con la llegada de Quique Setién, van a pedir que juegue Abel Ruiz en el Fútbol Club Barcelona como titular. Y bueno, que yo creo que tú también le tendrías que mandar un saludo por ese jugador que... Bueno, que representa lo que viene a ser la noche en Barcelona. Tuve problemas el otro día por el tuit de Abel Ruiz, tuve problemas. Solo quiero decir una cosa sobre lo de Joao Félix y despedimos el programa, que hay que irse de fiesta. Joao Félix le plantó cara a Messi de esa manera porque futbolísticamente no le llega al taco, ¿eh? Aquí nos ensucia la imagen de Messi, Juanma, por favor. No estamos hablando de cosas futbolísticas. ¡Respeten al dios! No. Que aquí se defendió a Jordi Alba y lo de Jordi Alba es penalti porque está el balón en juego. Por dar agresión al rival, agresión a Joao, que no sepa qué le tiene que dar con el dedito, el Jordi Alba, ¿eh? Y es penalti a favor del Atleti, porque estaba el balón en juego. Sí, Juanma, y si quieres también repetimos la tanda de penaltis. No, o sea, a mí me da igual, si la Supercopa es una pantomima, no pasa nada. Si la gano, era un partido que ganaba el Madrid, ¿sabes? Y al Barça, ya lo dije. Vamos a recoger firmas para que pitan penalti. Nacho, ¿te estás quedando sin voz por gritar? ¿Puede ser? No, esos son errores de novato, ya te enseñaré cómo modular la voz, amigo. Bueno, amigos, yo creo que va tocando hora de despedirse de este maravilloso programa porque va tocando hora de abrir una botella de cava. Porque, como decimos, las cosas de Palacio van despacio, pero Ernesto Valverde está fuera del Barça, a esta hora del día. Como ya os digo, Quique Setién ha aceptado la oferta del Barça,
pero falta todavía la rescisión del contrato con Ernesto Valverde. Así que así os dejamos en esta última hora a las 10:25, o sea que se puede alargar muchísimo todavía el tema del comunicado oficial, ¿eh? El Barça no quiere hacer nada oficial hasta que todo esté todo cerrado, porque contractualmente y basándonos en la justicia se podría incluso denunciar al Barça si no lo hiciera así. Así que calma con esto, calma con esto. Vamos a dejar que las cosas vayan como tienen que ir. Antes de despedirnos, volver a mandar un saludo, evidentemente, a Abel Ruiz, como no, gran futbolista y mejor persona. Al Vaquilla del Sandow, que como he dicho antes, es un admirador ferviente nuestro, que bueno, que siempre nos manda saludos a través de las redes sociales y que tiene pues eso, tiene una gran afición por el culturismo y por todo lo que ello conlleva. Y a todos los que nos escucháis diariamente, evidentemente, por aquí. Me están diciendo por línea interna que el Vaquilla del Sandow además canta. Yo le pediría a la persona que me lo está diciendo que me lo pase por WhatsApp y miraremos si la podemos poner antes de que acabe el programa. Juanma, si tienes que mandar saludos también hoy, al ser un día especial, es el momento ahora, ¿eh? Mandemos saludos todos a... No, yo mando un saludo a los que en el chat seguro que me van a dar de todos los colores. A los que en los comentarios de este vídeo en YouTube me van a dar vuelta y media. Yo les mando un saludo y les digo que no pasa nada, que estamos aquí para divertirnos, que no se enojen demasiado, que saludos. Yo siempre les doy like, ¿eh? Cuando me critican, ¿sabes? Les doy like pues para apoyar, ¿no? Porque hay veces que yo me oigo y también digo, macho, qué persona más insoportable, ¿eh? Qué voz de insoportable tiene, ¿no? Pero bueno... Aquí está, aquí estoy, ¿no? Y no detrás de una pantalla. Exacto. Hasta el jueves, chaval. Bueno, Guapa, que sobre todo que la gente se tome las cosas como son, ¿no? Con la tranquilidad. Claro, es que, a ver, yo me lo tomo con humor, porque sin más. O sea, de verdad, no recibo millones de críticas a diario, pero yo qué sé, ¿sabes? O sea, es que voy a ir de sobrado y luego me van a llover más, pero de verdad que me río mucho, chavales, igual que os valoro a los que me escribís desde el programa y tal, y que me dierais ánimos ayer, que me escribís cuando pasa algo en la Leti y tal, me lo paso muy bien y os agradezco. A los que decís cosas malas, pues me río, no te voy a engañar, o sea, no voy a decirte, no, es que pienso en mejorar, no, señores, me río y ya está. Sin más. No, evidentemente. Saludos a los que nos quieren y a los que no. Yo tengo una premisa, ¿no? En la vida, que hay que entretener a la vez que informar. Y esa la llevo a cabo desde que empecé mi carrera, exacto, no deportiva, pero laboral, ¿no? Y en todos los programas que yo he presentado, en todas las retransmisiones que yo he hecho, en todo lo que he trabajado yo, siempre divertido e informativo. Y todo tiene un espacio y un tiempo. Y ya está, está bien. Así que saludos cordiales a todos. Exactamente. Saludos cordiales a todos los que nos siguen, ya sea de una manera crítica o no, ¿eh? Aquí los queremos a todos siempre. Nacho, muchas gracias también por estar aquí, en un día especial como el de hoy, ¿no? Nada, sí, ha empezado el programa tambaleándose con el tema este de que se me iba un poco, pero bueno, he resucitado. Y nada, decir que realmente para ser... Que ahora te dirá que no le pagan lo suficiente para comprarse un wifi, ¿sabes? O un internet o algo del móvil. Es que no entiendo, ya no entiendo ninguno que sufra en este programa, pero bueno. Bueno, yo solo digo que el día 13 de enero acabamos de vivir el mejor programa probablemente del año, a no ser que el Barça gane una Champions, porque hemos conseguido la destitución de Valverde. Y bueno, la verdad que un placer compartir programa con vosotros. Y bueno, yo también quiero mandar un saludo a David, que decirle nada, que pronto estamos en el White... todos celebrando este gran día con Abel Ruiz, con el Vaquilla del Sandow y con Dembélé, con quien quiera venir, exactamente, con quien quiera venir. Bueno, Alex está teniendo problemas de conexión, así que bueno, vamos a 2 minutos escuchar una canción de uno de nuestros seguidores, como es el Vaquilla del Sandow, y de mientras a ver si podemos conectar con él. Es Valverde Old, es Valverde Old, es Valverde Old, sí. ¡Ernesto! Pues ahí está la canción de nuestro admirado seguidor, el Vaquilla del Sandow. Digo, Alejandro Carrasco se nos ha caído de la conexión. No pasa nada, le mandamos un abrazo enorme también desde aquí. Y a todos los que nos escucháis, como siempre, un saludo enorme. Y un abrazo en el día de hoy, ¿eh?
Señoras y señores, por fin Valverde out.